Regresamos a Emblemas TV, el poder de la imagen y de la información. Nos encontramos aquí en la Torre de la Fe de la Iglesia La Luz del Mundo, donde se están dando una serie de conferencias en este lugar de Silao, del estado de Guanajuato. En este monumental templo de la Iglesia La Luz del Mundo fue el lugar sede del 48 Encuentro Internacional de Misioneros de la Iglesia La Luz del Mundo, efectuado los días 23, 24 y 25 de marzo de 2012, lugar donde se congregaron más de 7.000 misioneros procedentes de Estados Unidos de Norteamérica, Italia, Francia y México. Cabe destacar que uno de los objetivos de este multitudinario evento fue dar seguimiento a la formación y capacitación de los misioneros de la Iglesia La Luz del Mundo, con un programa que incluye temas diversos en las áreas de evangelización, doctrina cristiana y apologética, mismos que fueron transmitidos por internet a todo el mundo. Asimismo, se abordaron temas de derecho eclesiástico, derecho internacional y derechos humanos, expuestos por especialistas en la materia. En las instalaciones de la Torre de la Fe se desarrollaron diversas conferencias jurídicas, históricas y disertaciones bíblicas que formaron parte del programa de actividades en este majestuoso lugar. Entre los exponentes en este 48 Encuentro Internacional de Misioneros participó el maestro Edgar González Ruiz, quien impartió su conferencia, la cual se enfocó en gran medida a manifestar cómo aún en la actualidad existen grupos religiosos derivados del clero católico que siguen patrocinando políticos para que ocupen puestos estratégicos en el gobierno. También se contó con la participación del diputado federal Gerardo Fernández Noroña, quien expresó lo siguiente. Pero además hoy nos reúne aquí una paradoja enorme. Estamos en un templo donde se da habitualmente un servicio religioso defendiendo al Estado laico. Y están en una feria, en un espacio civil, público, haciendo un servicio religioso. No deja de ser una enorme paradoja que hoy la televisión esté transmitiendo en vivo como toda la llamada clase política se hinca frente al señor Ratzinger, olvidándose del Estado laico, olvidándose que las creencias religiosas de cada quien son un asunto individual, personal, de la parte privada, y que no tiene que vincularse a la política. A nadie le debe escapar, me parece que es obvio que el señor Ratzinger vino a hacer campaña electoral. Ningún jerarca católico había sido tan imprudente como para venir durante un proceso electoral. Es la primera vez que el máximo jerarca católico viene, además, en un momento en que hay una cuaresma electoral, porque a las autoridades se les ocurrió la peregrina idea de que en pleno proceso electoral durante 40 días no se hiciera nada. Yo creo que lo hicieron en defensa de Enrique Peña Nieto, porque cuando decidieron esa candidatura pensaron que era muy buen candidato, pero se les olvidó que tenía que hablar, y cada que habla se hunde en lo más profundo. Hay delitos gravísimos de pederastia en la Iglesia Católica y no los juzgan, los llevan a su propio seno. Protegen. Ayer mismo, víctimas del padre Maciel pedían ser recibidos por Ratzinger y a este momento no han sido recibidos. Siguen impunes esos crímenes, siguen impunes esos atropellos, porque es un despropósito plantearles celibato a gente que tiene la verdad. Es una paradoja que la Iglesia Luz del Mundo haya prestado su lugar de culto para hablar sobre la defensa del Estado laico y que una feria, ¿no?, para ser para el pública se preste para un servicio religioso. Es una paradoja y lamento mucho que la clase política, buena parte de ella, se haya ido a hincar frente al jerarca católico. A mí me parece que eso no ayuda a fortalecer al Estado laico, que genera tensiones con otras formas de pensar, con otras creencias existentes, y me parece que no es respetuoso de las diferentes visiones que el pueblo de México tiene.
Muy buenas tardes, estamos en el Congreso de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, y con nosotros se encuentra la diputada Zuria Acosta, que primeramente le agradecemos que nos haya concedido esta exclusiva para Emblemas TV. Antes de comenzar esta entrevista, muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Licenciada Zuri, nosotros hemos hecho cobertura en algunos estados referente a todas las manifestaciones que ha habido referente a la modificación al artículo 24. Queremos saber para nuestro medio que usted, como diputada local del Distrito 9, nos explique cuál es la posición de usted referente a la modificación del artículo 24 que ya fue aprobada por el Senado de la República Mexicana. Sí, claro, con mucho gusto. Mi posición es en contra de la reforma. Yo lo he venido manejando así y lo he hecho públicamente. Y he manejado el tema desde que se aprobó en la Cámara de Diputados hasta el día de hoy. Considero que sí es una reforma que atenta al Estado laico, ya que maneja conceptos muy vagos que inclusive a los legisladores todavía no nos quedan claros. Entonces yo creo que es una reforma que sí se debe de estudiar a profundidad, muy minuciosamente. Cada palabra, cada coma se debe de estudiar, y eso es lo que vamos a hacer aquí en el Congreso del Estado de Jalisco. El jueves 26 de abril de 2012, en el Congreso del Estado de Morelos, ubicado en la calle de Matamoros número 10, en la colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos, con una votación de más de 20 votos, fue rechazada la modificación al artículo 24 constitucional que aprobó el Senado de la República en días pasados. Sin embargo, en esta 51 legislatura, el Congreso del Estado de Morelos, en circunstancias autónomas, los diputados de este estado expresaron y consideraron que en justicia no procede esta modificación al artículo 24 constitucional, ya que tienen que dar equilibrio y dar respeto a todas las ideologías y creencias. No pueden acotar o dar la facultad a un solo credo. Los diputados de este congreso mencionado realizaron un análisis, una consulta y un verdadero estudio para tomar esta decisión del rechazo al artículo 24 constitucional, ya que vulnera todos los preceptos que como nación tenemos desde el presidente don Benito Juárez García. Los diputados en este planteamiento mencionaron que cada quien es libre de tener la religión que guste, que todas las religiones deben tener el mismo valor y el mismo peso, y que se debe respetar el Estado laico, y que la religión no se debe meter en el ámbito público y el ámbito educativo. Los diputados expresaron que esta modificación al artículo 24 constitucional fue rechazada porque la forma que viene redactada atenta en contra de una libertad fundamental de los mexicanos, que es la libertad de creencias. Los diputados explicaron que esta modificación al artículo 24 constitucional maneja un concepto de la libertad de convicciones éticas, el cual es un concepto muy subjetivo que no le da claridad al artículo, y los diputados señalaron que una ley que tiene conceptos ambiguos mete en problemas de lagunas jurídicas a los ciudadanos que tienen la obligación de respetarla y a las autoridades que tienen la obligación de hacerla respetar. Además, los diputados de esta localidad mencionaron que los ideales de don Benito Juárez están bastante claros y los cuales están consagrados en la Constitución Política Mexicana, por lo cual consideran que es innecesaria esta modificación al artículo 24 constitucional. Emblemas TV realizó algunas entrevistas a los diputados de este Congreso del Estado de Morelos, quienes expresaron lo siguiente. Regresamos a Emblemas TV, el poder de la imagen y de la información. Con nosotros se encuentra el diputado Javier Mojica del Congreso del Estado de Morelos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, a sus órdenes. Diputado, ¿sí nos podía dar su punto de vista y su postura referente a la modificación del artículo 24 que el Senado de la República aprobó hace unos días? Bueno, en el caso particular, bueno, como legislatura y totalmente en circunstancias autónomas, hemos decidido como tal pues rechazarla, porque consideramos que de justicia es que no proceda.
¿Por qué causa no procede? Vimos una modificación que hubo referente a la libertad de conciencia ética. ¿Sí nos podría ampliar un poquito esta modificación? Sí, por supuesto, porque tenemos que dar equilibrio, tenemos que dar respeto a todas las ideologías, a todas las creencias. No podemos acotar o dar toda la facultad a un solo credo. Y pues bueno, en base a ello es que hicimos ese análisis, esa consulta, ese verdadero estudio al interior de nuestra bancada, que en el caso concreto es el Revolucionario Institucional, en el estado de Morelos, y unánimemente, lo que corresponde a mi instituto político, votamos a favor de que no procediera dicha iniciativa, y bueno, el resultado ustedes ya lo vieron, el estado de Morelos no está de acuerdo. Regresamos a las entrevistas aquí en el Congreso del Estado de Morelos y con nosotros se encuentra la diputada del PT, Adriana Mojica. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos, compañeros? Diputada, ¿sí nos podría dar su postura que usted tiene referente a la modificación del artículo 24 que hace unos días fue aprobado por el Senado de la República? Bueno, nosotros como fracción parlamentaria del PT, por supuesto que nos opusimos desde el principio a este planteamiento del 24 constitucional que vulneraría pues todos los preceptos que como nación hemos tenido desde la época del presidente Juárez y que intenta impulsar o apoyar a una sola de las religiones y de las iglesias. Nosotros estamos en la total idea y planteamiento de que cada quien es libre de tener la religión que guste, de que todas las religiones deben tener el mismo valor, el mismo peso y que esto es algo de conciencia personal. Pero no podemos insertarlo en el Estado laico, tenemos que respetar el Estado laico y además no podemos, mucho menos, meterlo al ámbito de lo público y al ámbito de lo educativo, ¿no? Entonces, esta es la postura del PT. Regresamos a Emblemas TV, el poder de la imagen y de la información. Estamos aquí en el Congreso del Estado de Morelos y con nosotros se encuentra el diputado Fidel de Mesa Hidalgo, presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso de Morelos. Diputado, ¿sí nos puede platicar cuál es su postura de usted referente al artículo 24? Hay una reforma que nos manda el Senado el día de hoy para que la discutamos y en su caso la aprobemos o la rechacemos. Por más de 20 votos esta reforma fue rechazada y fue rechazada porque consideramos que se atenta en la forma en que viene redactada contra una libertad fundamental de los mexicanos que es la libertad de creencias consagrada en el artículo 24 de la Carta Magna. Esta libertad de creencias entra en coordinación con el artículo 3 constitucional y ahora con el artículo 40 en el asunto del laicismo. Es decir, el artículo 3 consagra que la educación que imparte el Estado deberá ser obligatoria, gratuita y además deberá ser democrática y laica. Y hoy el artículo 40 señala que la República, será, además de ser federal, entre otras situaciones, también será una república laica, democrática, etcétera. Entonces, el precepto, como pretende el Senado, rompe con esta congruencia constitucional. Además de que se pretende conculcar esta libertad tan importante para la vida democrática del país, que es la libertad de creencias, manejan un concepto que es el concepto de las libertad de convicciones éticas. Este concepto es muy subjetivo, no le da claridad al propio concepto. Y una ley que tiene conceptos ambiguos mete en problemas de lagunas jurídicas a los que tienen la obligación de respetar y a los que tenemos la obligación de hacer respetar la ley, además de respetarla. Al haber subjetividad en el concepto, entonces ahí se presta a interpretaciones y esto hace que no se aplique tal cual el artículo por estas lagunas. Entonces, son varias situaciones que vienen ahí enmarcadas. Te pongo ejemplos. Una libertad de convicción ética, por ejemplo, es el derecho que tienen las mujeres a interrumpir el embarazo, es decir, hacer con su cuerpo lo que ellas deseen. Para algunas personas eso es ético, para algunas personas eso es antiético. Y entonces, si tú lo metes a la libertad de convicciones éticas, entonces
¿Cuál es el concepto que tú tienes que al que tienes que apegarte? Además, tendrías que reformar, aunque dice el Senado que no va a reformar el tercero constitucional, tendría que reformarlo porque entraría en contradicción con lo que actualmente dice el tercero constitucional. Por esos motivos, el Congreso del Estado rechazó la reforma al 24 constitucional. Yo quiero entender que ustedes con ese rechazo, el Estado de Morelos es un Estado laico. Bueno, hemos defendido nuestro laicismo desde siempre, desde nuestro nacimiento. A nosotros nos toca que nos dé el nombramiento de Estado al presidente Benito Juárez García. Entonces, las ideales de Juárez creo que están bastante claros y por supuesto que eso está consagrado en la constitución de nuestra entidad federativa. Entonces, en ese sentido, los morelenses defendemos ese concepto como algo muy importante para la vida democrática del Estado, porque impide que se sancione a alguien por ejercer o por pensar o por tener alguna religión, la que sea. Aquí hay libertad absoluta de que cada quien practique la religión que considere que le conviene a sus intereses y el Estado la respeta plenamente. Nosotros tenemos una duda. El Senado la aprueba. Ustedes como Estado la rechazan. ¿Qué es lo que procede? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, con fundamento en la Constitución de la República existe lo que se llama el Constituyente Permanente. El Constituyente Permanente lo integramos las 32 legislaturas, las 31 legislaturas del Estado, más la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. En ese sentido, se requiere que 17 legislaturas la voten a favor o la voten en contra. En este caso, el último dato que yo tengo con el voto de Morelos, 7 a favor y 2 en contra, iba el conteo hasta el día de hoy con el voto morelense. Si 17 legislaturas la rechazaran, esa reforma del 24 tendría que regresarse a la congeladora del Senado de la República y ahí dormir el sueño de los justos. Aquí en el Congreso de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, pero antes que nada quiero saludar a la compañera Eva Segovia, corresponsal de Monterrey, Nuevo León. Muy buenos días. Buenos días, Daniel. Eva, ¿qué te parece el día de hoy todo lo que se va a realizar aquí en el Congreso? Hay información importante en esta ciudad, se van a entregar 10,000 firmas. Referente a estas firmas, ¿de qué son, Eva? Mira, Daniel, se juntaron un aproximadamente de 10,000 firmas, las cuales las estamos trayendo aquí al Congreso del Estado para que los diputados vean que hay gente que está informada sobre las modificaciones que se pretenden hacer al artículo 24. Estamos en el Congreso de Monterrey, pero con nosotros se encuentra el presidente de la mesa directiva de aquí del Congreso. Muy buenas tardes. Gracias, muy amable, diputado Jorge Santiago Alaniz Almaguer, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Nuevo León en la 72ª legislatura. Licenciado, ¿cuál es la postura que ustedes tienen referente a la modificación que hizo la Cámara de Senadores en la Ciudad de México? ¿Ustedes qué piensan referente a esta reforma? Bueno, como diputado hemos estado escuchando a los coordinadores de los grupos legislativos que participan en esta legislatura, en donde se han manifestado a favor de que no se modifique este artículo de la ley. Lamentablemente ya en la Cámara de Diputados Federal se procedió con el mismo y estamos en espera del documento para analizarlo y que sea sometido a la consideración del Pleno. En lo particular, como diputado local y como maestro, me manifiesto en el sentido de la laicidad para que la educación pública gratuita, obligatoria y laica siga tal y como está presente en todo el ámbito del sistema educativo nacional. Antes que nada, bueno, yo quiero preguntarle al licenciado de la Gran Logia, ¿cuál es el propósito de que ustedes están el día de hoy aquí en el Congreso? Concretamente, el propósito es presentar
como ya lo hicimos, 10,000 firmas de ciudadanos que están en contra de la reforma constitucional que se pretende al artículo 24 constitucional, porque consideramos que atenta al pensamiento liberal que inspiró la Constitución de 1917, que actualmente nos rige. Creemos que la redacción del 24 constitucional garantiza fehacientemente la libertad de conciencia, la libertad de religión, la libertad de culto, y creemos que no hay necesidad de agregar otros aspectos que traen una gran inquietud en la población y que atentan contra, de alguna manera, contra la paz social, porque hay mucha movilización, no nada más en el estado, sino en todos los estados de la República y en todos los congresos, y organizaciones como Foro Cívico México Laico, como Foro Intereclesiástico Mexicano, como República Laica de Legisladores, integrada por legisladores y otros organismos más, se ha manifestado en contra de esta reforma que se pretende. Licenciado Calderón, del Foro Laico, ¿cuál es la postura que ustedes tienen el día de hoy? Bueno, naturalmente nosotros estamos totalmente en contra de esta reforma. Creemos que el trasfondo de esta reforma traerá graves consecuencias. Es un retroceso histórico de más de 150 años, y con nuestra presencia y con acciones que se han tomado aquí en el estado de Nuevo León, el día primero hicimos una marcha de la Alameda Mariano Escobedo al Palacio de Gobierno para manifestar nuestra inquietud. Posteriormente acompañamos a la Gran Logia del Estado de Nuevo León a una caravana que ellos hicieron a la Ciudad de México, fuimos invitados por ellos, llegamos al Senado de la República, tuvimos una entrevista con el senador Melquiades Morales, donde externamos nuestra inquietud, nuestra inconformidad, y finalmente terminó diciéndonos el senador que él tampoco sabía y desconocía el porqué de esta reforma, aunque finalmente fue uno quienes la votaron. Entonces, Foro Cívico México Laico está tomando acciones en toda la República. Precisamente en este momento es un momento crucial. Hoy se pretende que se dé lectura. Acabamos de ingresar a las 9 de la mañana un documento con más de 10,000 firmas a oficialía de partes, y creemos que en este momento, con nuestra presencia de un contingente de más de 1,200 personas aquí en el salón de sesiones, creemos que hoy habrá una respuesta positiva. ¿Qué le estamos pidiendo al Congreso? Solamente que sea congruente. El 12 de marzo envió un exhorto diciéndole al Senado no a la reforma del 24 constitucional. Hoy queremos que el Congreso del Estado ratifique esa palabra empeñada y dada en un documento oficial que todos lo tenemos, fue repartido a los medios de comunicación, lo tiene la Gran Logia y está a la vista de todo el mundo. Licenciado Fernando, que usted pertenece también a la Gran Logia aquí de la ciudad de Monterrey, ¿cuál es el trasfondo de esta modificación al artículo 24? Tenemos varios problemas con esta modificación. Por ejemplo, a ponerle la palabra persona a este artículo, la persona puede ser una persona moral o una persona física. Entonces, algunas asociaciones religiosas pueden tomarse de esa palabra precisamente para empezar a manifestar sus actividades religiosas. Lo que no queremos es que precisamente se empiece a desmantelar el Estado laico de nuestro país. El otro aspecto es cuando se refiere a las libertades de convicciones éticas. La palabra ética es una palabra muy, muy rebuscada realmente, como para que el gobierno se ponga a determinar qué es ético y qué no es ético. Entonces, realmente esos dos conceptos primordiales son los que nos inquietan y que los que pueden empezar a dar pauta a que se empiece a, de una manera bastante sutil, desmantelar el Estado laico mexicano.